Facundo, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, Julián. ¿Ya terminó las bateas? Sí, ya, ya empezamos otra vez a darle las bateas. ¿Verdad cómo ha preguntado la gente por las bateas? Sí, Julián. Sí, miren qué bonito trabajo aquí, ya lo conocen, pero esas son las bateas que están disponibles. Muy bonitas, hechas por su familia aquí. Tuvo un accidentito ahí, Facundo, por eso no había trabajado, ¿no, Facundo? Sí, ya tenía un mes y medio, Julián, que no trabajaba. ¿Qué le pasó? A ver. Ya estamos... Andaba en el rancho trabajando y se le encajó el machete, ¿no? Sí, me rodé en una falda y me encajé un machete. Cuando me caí ensaltado en esta parte de aquí. Sí, la foto que me mandó usted sí se le miraba, pues más reciente, ¿no? La cicatriz. Y pues me quitaron que hiciera fuerza por la cuestión de una vena que estaba lastimada. Para que no hubiera haber sangrados y todo eso. Pues no pude hacer bateas, nada de eso. Muy bien. Pues un mes y medio. Pues lo bueno que... Empezamos y gracias a Dios que aquí estamos, Fabián. Porque... muy cerquita. ¿Lo andabas en el rancho, pues? ¿Y cuánto es de aquí allá? Son más de 40 kilómetros. Sí, allá me vine manejando con una sola mano allá. Lo estándar el carro. Ay, Facundo. ¿Con una sola mano lo estándar? Sí. Híjole. Pues, ¿cómo la ven con ese accidente que sufrió Facundo? Porque con la otra mano encontraba taponeado el hueco aquí, pues estaba metido en la parte del dedo, así, estaba sujetado en la parte de aquí. Porque me lo soltaba y salía el chorro de sangre. Ay, Facundo. Te mandé una foto, ¿no, Fabián? Sí, ahí la tengo. Tenía los puntos. Muy feo. Gracias a Dios. Ya Dios me dejó todavía que siguiera haciendo batea. Así es. Pero sí, muy cerquita lo vimos. No, pues bendito Dios que no pasó mayor, el puro susto, como decimos. Sí, sí, gracias a Dios. Muy bien, pues aquí están las bateas, miren, disponibles de 6 kilos esa, Facundo. Esta grande es para 6 kilos, Fabián. ¿Y lo sigue la de cuál? ¿De 4 o de 5? Estas son para 4 kilos y estas son para 2 kilos, miren. 2 kilos. Y estas son de 1. Estas son para 1. Y estas son para 3 kilos. Y esas son las... Los platitos. Los platitos. Para el menudo, para el pozole, para los calditos. Muchas personas, perdón, pedían de estas bateas y aquí están. Ya para la otra semana vamos a tener más, Fabián. Muy bien, Facundo. Vamos a comenzar a darle duro y macizo. Bueno, pues qué bueno que estés bien, Facundo, y pues vamos a tratar que la gente, pues, que quería bateas, pues ya hay disponibles. Ahí la voy a poner a la venta más tarde. La pueden comprar aquí conmigo y se hacen envíos a México y Estados Unidos también, para que tengan su batea para los tamales, para las tortillas. Dice aquí, mi hermano se cayó con el machete y se cortó la planta de la mano, casi el dedo pulgar. Ve, Facundo, bendiciones, Facundo. Ya le andaba, Facundo. Muy bien. Es que los accidentes pasan en un ratito, así. Caminando la gente, de repente ahí queda también. Sí. Tenemos que andar con mucho cuidado. Muy bien, Facundo. Está bueno, pues, Facundo, te voy a dejar. Miren, aquí está la batea disponible, y ahí me mandan un mensaje o llamada para los precios y venta. Bueno, pues gracias, Facundo. Gracias a ti, Mayan. Hasta luego.